Oye Happy, ¿y tú no tienes casa? Eh, no lo molesten, él es bienvenido. Bueno, no es ganas de molestar, eh, pero lo vemos hasta en la sopa. Es que estamos en parciales, Don Gil. Hola Happy, ¿cuándo traes a tus papitos para conocerlos? Bueno, a tu mami ya la conozco, pero a él no. Yo no tengo papá. Bueno, sí tengo uno biológico, pero me abandonó antes de que yo naciera. ¡Maldito! Cuando era niño yo soñaba con conocerlo. Me imaginaba que se aparecería y, y me diría que me quería. Pero nunca vino a verme. Jamás lo he visto. Ni siquiera en fotos. Y saben qué, ya no quiero conocerlo. No se lo merece. ¿Cómo alguien puede ser tan malo, ah? ¿eh? No solamente malo, Don Gilberto. Egoísta, irresponsable, inmaduro. ¡Tu padre no sabía que existías! ¡Tu padre nunca se enteró de tu existencia! ¿Cómo puedes culparlo, ah? ¿eh? Tito, ¿qué te pasa? Es eh, eh, que me indigna, pues, me indigna, Charo, que hable mal de un hombre que, que nunca se enteró que había tenido un hijo. ¿Tú cómo sabes eso? Eh, lo, lo estás suponiendo, nomás. Eh, eh, imposible saberlo, es una posibilidad. ¿Sí o no, compadre? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, claro, claro. Es, es solo un punto de vista, ¿no? Todo, toda moneda tiene dos caras. A mí me resulta difícil de creer. Un hombre a carta cabal siempre se ocupa de sus hijos. Papito, eso era antes. Ahora apenas se entera, zafan en cuerpo. La verdad, todos, todos los hombres están cortados por la misma tijera. No todos, ya. A mí me da igual, estoy bien con eso. Yo crecí sin un padre y ni falta que me hizo. Mi mamá fue padre y madre a la vez para mí. Muy bien dicho, Happy. Igual me imagino que has tenido una imagen paterna, ¿no? Tu abuelo, algún tío, algún hombre cercano. No, señora Charo. Mi mamá solita me hizo el hombre audaz y viril que tienen delante suyo. Sí, claro, eso se nota clarísimo. Eh, te felicito, muchacho. Eh, tú te has hecho por tu propia cuenta. Eh, pero, dime una cosa, Happy, Si de pronto el destino te pone... Frente a ti, a tu padre biológico. No te gustaría abrazarlo. No. No, por supuesto que no. Incluso si ese sujeto hubiera actuado sin mala fe al abandonarnos como trapos sucios, yo no tengo nada que ver con él. Para mí es un completo desconocido. Ay, ¿Mm? Pepe. Tío Pepe, estás bien. Ah, eh, eh, una, una tachuela en el zapato, me, me hace doler el corazón. Bueno, qué, qué mal que pienses así, Happy. Podrías estar perdiéndote eh, de, 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 de estar frente a un gran hombre. ¿Un gran hombre? ¿Ese sujeto que hizo sufrir tanto a mi mamá? ¿Ese desgraciado insensible? No, gracias, fúchila. ¡Es un gran hombre, ya! ¡Y, y tiene que eh, eh, recapacitar! Ay, ¡No es posible Ay, creo, creo que...! Son... ¿Qué le pasa a ti? ¿Qué pasó? Bueno, así se pone cuando se estriñe. Eso debe haber pasado. Va. Su compadre, casi te va de boca. Es que me dio cólera, Pepe. ¿Cómo va a hablar así de ti? Es que piensa que lo abandoné de chivolo. Es lógico que esté resentido. Sí, pero, pero cuando sepa la verdad, vas a ver cómo te va a querer. No sé, compadre, ya escuchaste a Happy. Está muy resentido con su viejo. Por eso mismo, Pepe, tú tienes que explicarle cómo fueron las cosas, que tú no lo abandonaste, que tú ni siquiera sabías que tenías un hijo. Tengo miedo, compadre. Y, y si termina odiándome para toda la vida... No, 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 Pepe, eso no va a pasar. Ese chico está muy necesitado de una imagen paterna. No sé si arriesgarme y contarle toda la verdad, o quedarme callado para toda la vida y amar a mi hijo en silencio. La difícil decisión de un padre. Solo el tiempo lo dirá. dos están muy raros últimamente. El, el Tito se ponía muy intenso cada vez que se mencionaba al papá de Happy. Sí. A lo mejor lo conocieron. ¿A tu papá? No, no. creo. Ah, no, 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 eso se les cruza a los chicotes, no hagan caso. Mm. Ah, tito, ¿será que tú conociste al padre de Happy? ¿Ah? Eh, no, 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 yo no, no, no lo conozco. Muy sospechosa tu actitud. Da que pensar, ¿ah? ¿eh? Tenía un gas atravesado y para no ofender a la familia fui al baño a expulsarlo. ¿Contenta? ¡Grosero! Bueno, familia, yo ya me tengo que ir a trabajar. Muchas gracias por todo, familia. Gracias por la frugal merienda. Eh, quédate, muchacho, nadie te apura. Pero se está yendo mi enamorada, ¿qué voy a hacer acá? Ya eres parte de la familia, quédate a compartir. Eh, la voz autorizada de la familia, nunca mejor dicho. Eh, bueno, yo sí me tengo que ir a trabajar con permisito. Por favor. Sí. Toma asiento. Sí, claro. Gracias, sí, te. Sí, sí. A ver. Te comes? No No, 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 Bueno. Primo, ¿estás bien? Sí, y no. Alicia se va a estudiar a España. Ah, Pitri Dimitri. Hiciste esa canción pensando en mí. Maca tampoco te, te, te alucines, pues. no 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 para nada es es así porque o sea uno, uno compone no necesariamente de cosas que le está pasando a uno mismo sino a, a alguien de tu de tu entorno a un a un amigo a, a un familiar no no, no sé también noticias y ves ahí algo medio raro y, no sé compones, pa pa, pa 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 no sé otra cosa o, Pasa una, una, una palomita, un nave, otro cuckoo, ¿me entiendes? O sea, una cucaracha, qué sé yo. O sea, es así, son distintas, distintas situaciones que. Te, que te inspiran y te dan una melodía. O sea, más bien, discúlpame que. Que te esté bajando de tu nube también, pero. Yo te conozco, Jorge. Sí, yo, yo sé, yo sé que, que me conoces, pero. Pero no conoces mi proceso creativo. Cuando uno está inspirado, cuando llega la inspiración a uno, a la cabeza, ¿no? Mira. Cuando te pones a hablar cosas así, sin sentido, ah. disparate es porque quieres evitar. Dime la verdad, ¿esa canción la hiciste pensando en mí, sí o no? Sí. Sí. Eso pensé. Lilo, soy un imbécil. Soy, soy un idiota. No, Joel. Yo jamás diría eso. Al contrario, me siento halagada. Joel, yo estoy bien con Mike. Y, y me da un montón de pena que que tú hayas creído que, que hayas confundido las cosas. No, Maca, Maca, Maca. Maca. A, a mí solo me sirvió la situación para escribir esta canción, ¿no? No, no quiere decir que, que yo haya estado pensando o que te tenga en mi mente, ¿no? O sea, claro. es la situación en la que... que sí, claro. Se sufre, se separa. Pero tú eres una piedra, no, tú eres una roca, ¿no? ¿Tú, tú no sientes nada, tú no quieres nada con nadie, eso está súper está lejos, ¿no? ¿A qué le tienes miedo? No entiendo. Joder. ¿Miedo? Eso? ¿Miedo qué? Miedo a eso, a, a sentirte vulnerable. No tengo miedo a nada, no tengo miedo. Claro, ah, no. no tienes miedo a nada, ¿no? Claro. ¿Cuánto te cuesta ser honesto, sincerarte conmigo, decirme, sí, Maca, me moviste el piso, pero siempre lo minimizas. No, a mí no me pasa nada. Yo te dije que me gustabas, ¿te acuerdas? Tú también me gustabas.